Feliz día para todas. Hoy me encuentro en una tienda y decidí empezar el vlog aquí. Bueno, yo no vine directo para esta tienda. Yo andaba sacando unos papeles y es aquí al lado. Y decidí entrar para ver lo que había nuevo. Y compré esto para la ducha del baño, porque tenía uno plástico y se rompió. Y eso que ven ahí son unos guantes que no tengo en la casa. Y como voy a estar pintando, porque voy a hacer unos días igual, pues me llevé ese paquetico de guantes, que el paquetico trae 5 pares por 35. Y allá en los colmados venden un pare por 10. Entonces, estaba súper. Entonces, lo otro que compré fue vaso, porque chica, allá me acabaron con todos los vasos. Todos los vasos se han roto. Bueno, no fue que me lo acabaron, porque yo también he roto. A mí se me rompieron 3 fregando. Yo no me explico qué fue. ¿Cómo fue que se rompieron todo? A las niñas se les rompieron. A mí se me rompieron aquí, ¿no? Yo dije, ay, no. Una cosa terrible. Ya yo compré lo que... Miren qué chulo está esto para medir. Ya yo compré lo que iba a comprar, pero... déjenme quitarme esta gafa de aquí, porque siento que me está molestando en la cabeza. Como que me siento la cabeza presionada y la gafa. ¿Qué les decía, muchachos? Ah, que yo terminé ya. Pero Kino me llamó. Él estaba haciendo un trabajo. Me dijo, ma, ¿dónde tú estás? Y yo le dije, ah, yo estoy en la Margarita. Me dijo, ah, porque ya yo acabé, te voy a buscar. Y yo le dije que sí, yo le dije, claro, ven, porque de aquí a allá un motor me cobra 100 pesos. Por aquí no hay ruta de carro. Y yo le dije, sale más económico que tú me vengas a buscar. Miren qué chulo está eso. Miren, parece un juego de cocina, pero no es un juego de cocina. Eso es para la cocina. Aquí tiene, mire, para guayar queso pequeño. Lo otro que está ahí no sé para qué. Bueno, muchacha, ay, déjenme agarrar esto. Y en eso estoy aquí. He andado todos los pasillos, porque yo lo anduve todito ahorita. Pero ahora estoy recorriéndolo otra vez, pero es porque estoy esperando aquí, ¿no? Chicas, vi una cortina de baño aquí. Déjenme decirles que aquí en Puerto Plata, yo, hasta ahora, yo no había visto en las tiendas cortinas de baño bonitas. Es decir, usted aquí encuentra en todas las tiendas cortinas de baño plástica, pero cortinas de tela, como ustedes ven así, que la gente... No. En el único sitio donde hay cortina de baño de tela es en Jumbo, y no tienen flores ni nada, son lisas. Pero aquí hay unas cortinas de baño. Y yo dije, wow, lástima que ya yo compré las cosas para el baño. Si no, mira, yo necesito de esto allá, para el lavadero, pero uno solo. Porque el otro es desperdiciado, yo nada más necesito uno. Pues sí, déjame ver si hay día uno. No hay. Pues sí, muchachas, y aquí hay unas cortinas de baño preciosas. Déjenme dar la vuelta por el pasillo para yo mostrársela, para que ustedes vean que me encantó. Y este es el área de bebé. Ese abanico, mire. Su ciclón. Miren, déjenme mostrarle otra cosa que me gustó. Yo no sé, ay, espérense que me voy a mover para acá, para que la brisa no le moleste. Miren, me voy a mover aquí. Miren, esa cortina está preciosa. Miren el color. Entonces, miren el diseño. Miren, y el color está bello. Yo creo que esa cortina va con unos cojines que yo mandé a hacer. Espérense. Es que tengo que moverme de ahí, porque el abanico no deja ver, escuchar. Miren, todo eso son cortinas. Entonces, las que yo les decía de baño, que las voy a mostrar ahora, Pérez. Voy a voltear la cámara para que ustedes la puedan ver. Miren, les voy a mostrar. Estas que están aquí son de tela, pero son como una tela, no se ve plástica, pero es impermeable. Miren, esas son de baño. Estas, miren. Miren cómo son, como unos flecos, así.
Esta no, estas ya son de sala, pero estas son de baño. Y le quiero mostrar, espérense. Miren qué linda. Estas son tela. Miren, le voy a mostrar, espérense, que así no voy a poder. Por aquí. Miren los colores. Mire esa, qué bella. Esta tiene amarillo. Y esos colores. Y ya, esas que están ahí también son de baño, pero estas son plástica. Y hay así, con diseño, pero plástica. Esta yo no sé si es, déjenme ver si esta es. Esta es como si fuera plástica. Déjenme ver. Pero es impermeable esa. Ve, voy a sacar una. Muchachas, estas. Pero yo no le puedo decir. Oh, sí. Miren, esta es parecida. Déjenme mostrarle. Esa que están ahí. Que hay muchísimos colores. Son parecidas a esta. A la textura que tiene esta. Ay, chica, olvídense de mis uñas. Que era que yo estaba brillando cardero. Miren, me la voy a arreglar. El que brilla cardero sabe cómo se ponen esas uñas. Me la voy a brillar, no. Me la voy a arreglar. Me la voy a arreglar las uñas. Dije, me la voy a brillar. Déjenme ver esta. Esas son de plástico. Pero hay muchas bonitas. Y también hay alfombras. Miren, estas son todas de baño. A mí me gustó esa. Mire, para el baño de las niñas me gustó esa. Mire, tiene rosado. Mire esa. Hay muchas alfombras bonitas. Y otra cosa que me gustó fue esto para mi baño. Miren, ese me gustó mucho para el baño. Pero siento que está muy costoso. Siento que está muy costoso. Miren este. Este también se ve bonito. Para un baño marinero, lo único que hay que imprimir una imagen bien linda de mar y ponerla ahí. Miren otro. Están bien bonitos. Déjenme yo ir pagando para cuando mi esposito llegue ya yo haya terminado. Todo este lado de aquí creo que son cortinas. Miren. Déjenme ver qué es esto. O manteles. Déjenme ver. Ah, no. Esto que está aquí son forros para la lavadora. Esto es delantal. Esos son delantal que hay ahí. Esos son forros para la lavadora. Y otra cosa que yo vi aquí. Ah, son esto. Esto es para organizar, para ponerlo en el closet. Mírenlo ahí, como zapateras. Pero eso no solamente se puede usar como zapatera. Eso también ustedes lo pueden poner en la puerta del closet. Y ahí usted guarda muchísimas cosas. Joyería, muchísimas cosas ustedes pueden guardar ahí. Y miren esto también para ponerlo en el closet. Ya sí me voy a apagar, muchachos. Vamos para el. Vamos para la caja. Se va a llegar el marido y yo no habré pagado. Déjenme contarle algo. Ay, por eso es que es bueno siempre meter conversación en las cajas, en la tienda, donde quiera. Ustedes no saben que voy yo a pagar y llevo mis copas para pagarla. Y me dice, estoy hablando con una doña y me dice ella, ¿y a cómo tan calladito? Digo yo, a 44.99, a 45. Dice ella, y un botón a 39. Digo, pues déjame bajarla. Dice, ya se va a dar cuenta. Y yo, no, espérese. La bajé todita, dice ella. En Jumbo están a 39 pesos. Ay, chica, bien. Déjeme irme. Ya aquí no había llegado cuando yo vine a terminar de pagar. Ay, Jehová. Está bien cómodo este motor ahí para mí. Bueno, hablamos ahorita. Ay, miren el greñe. Ay, Jehová. ¿El café? El café con la poemita antes de me de vela. Si es otro, no. ¿Cómo fue? Como que algo, como algo bíblico es. ¿Es el que es bíblico? Si yo cuelga café me de vela. ¿Quieres tú lo cuela o no? Si soy yo que lo cuelo, no te de vela, ¿verdad? Ay, mira qué bien.
Vete a colar el café. Sí. ¿Y si yo lo cuelo? Buenos días, chicas. Bendecido día para todas. Miren cómo amaneció el día de hoy. Miren. Papi, ¿cuánto tiempo tenías sin llover? ¿De qué tú te ríes? ¿Tú crees que tú haces? ¡Qué ánimo es! Ay, la verdad es que no tengo mucho ánimo así cuando los días están así. Yo que pensaba ir para la calle. Yo quería grabar hoy. Déjenme dejarle la lluvia ahí para que se entretengan viendo la lluvia. Yo pensaba hoy grabarle el video de la decoración del baño. Y yo no sé si voy a poder porque miren cómo está. Está muy nublado, se va a ver feo el video. Y yo tenía que ir a comprar una pintura que me hacía falta. Una pintura azul, papi. Que se me olvidó. Azul oscura. Bueno, la cuestión es, muchacha, que miren cómo están los días. Gracias al Señor que llovió. Porque, papi, ¿cuánto tiempo era que tenía sin llover? Hello. Tenía mucho tiempo. Mire, aquí ella está parada, que no se ha podido ir para la escuela. Son las 7:30 y 50 de la mañana. Pero este sí no se ha podido ir por la lluvia. Mire aquí no dónde está. Pero dale buenos días porque tú me estabas relajando a mí. Y el talito que se iba a trabajar era. Esperando que esta lluvia pase. Buenos días para todas y todos. Bendecido día. Papi, ¿cuánto era que tú me decías que tenías sin llover? No sé, mucho tiempo, muchos meses sin llover. ¿Y bueno, llovía un chin, pero como quiera. Espérense, muchacha, aquí que. Es una sequía de años y de años. ¿Eh? Aquí hay una sequía de años porque ellos llovido, pero. No, papi, de año no, porque el año pasado llovió. Llovió, pero eso, 2 días, va de día y ya. La sequía seguía lo normal. Sí, pero tú sabes que aquí en Puerto Plata no puede llover mucho, se inunda todo. Que llueve, pero no importa, nunca vamos a los techos. Mira, y muchachos, ustedes saben que yo casi no entro al Facebook. Yo no sé si yo le había dicho eso, pero yo casi no entro al Facebook porque. En el Facebook usted que ve man, ay, noticias y sí, mi amor. Entonces, Kino es que me da todas las noticias habidas y por haber. Y esta mañana él me daba la noticia de por qué era bueno que lloviera. Entonces, bueno, que tú se lo di a la muchacha, díselo. ¿Qué noticia? ¿Cuál noticia? ¿Qué era la noticia que tú me estabas dando? Ah, no, no, que vi ahí una noticia de la presa de Valdesia, que estaba operando por el nivel mínimo ya. Solamente quedaban 80 días de agua en la presa. Y que todos los ríos de. Todos los ríos de La Vega, esos sitios, pues ya están secos todos. Porque tenía muchos meses sin llover. Sí, yo porque en enero siempre llueve, y llueve mucho, y este enero no llovió. No es meses, ¿ves por qué te digo que no es meses? Es años, porque ellos caían un tiempo, llueve. Mi amor, pero para la temporada ciclónica no llovió mucho, la temporada ciclónica pasada. No, ese tiempecito, pero no para los ríos está ahí así, porque si los ríos, si en ese tiempo la lluvia sigue, los ríos estuvieran todos con agua. Bueno, eso quiere dejar dicho que a las que pensaban hacer planes en Semana Santa para ir a cocinar a los ríos, como esta que está aquí, los planes se barajaron porque los ríos están secos. Así que para acá viene una persona que no voy a decir quién es porque muchos la conocen. Ella viene para acá y ella me dijo, mi cabri, nos vamos a cocinar para los ríos. Bueno, mana. Ya tú sabes, no hay río para la playa que no vamos. Nos vamos para Costámbar. Papi, yo no me quiero enfocar porque es que yo no me he peinado desde antes de ayer. ¿Pero tú, cuándo tú sales peinado? Siempre sales. De caño un día que te peines y hoy no te quieres enfocar, pues sales griñado.
No, ya, ya, ya se están acostumbrando a verme peinar. Ah, acostumbran. ¿Eh? Acostumbran. Bueno, muchacha, que bueno, tenga... estamos más cerca de esta playa ahí, qué bonita ya, ahí la playa de ahí. ¿Cuál, papi? Pueblito. No hay que coger para acostar. Ay, yo le tengo miedo a Pueblito, pa, porque que esas olas son... Te va a ir a la laguna de este lado, ¿no? Allá en la laguna ahí se me... Que está llena de gusarapo y de maco. Claro, le tiene miedo a la profundidad de ese bajita. No, no, no es por bajita, es que las olas son muy altas y muy fuertes. Por eso mismo, la laguna no tiene ola. Cuando te apure, deja que yo le ponga pausa a este celular. Bueno, muchachas, yo déjenme voltearla. ¿Cómo fue, pa? La doctora ya greñera. Sí. Me dice él, de que tú no me estás enfocando ese pantalón roto. Y yo, ay, no, ¿qué importa, papi? Tú vas a trabajar. Además, esas son las cosas que nos hacen a nosotros especial, que nosotros mostramos, dice él. Espérense. Dice él que mostramos la rotura y el greñero. Digo yo, sí. Anoche yo hablaba con una persona y ella me decía a mí que... No, no fue anoche, fue en la tardecita, como a las 5 de la tarde, algo así. Ella me llamó por teléfono y ella me decía a mí que si había algo que le gustaba de mi canal era que nosotros nos mostrábamos tal cual era y tocamos el punto de que muchas youtubers hacen videos de rutina de limpieza y cosas y lo hacen maquillada. Perdónenme a mis amigas que hacen ese tipo de video, perdónenme, pero tocamos ese tema, no mencionamos a nadie en específico, sino que mencionamos eso, que ella decía, ¿cómo es que una persona hace un video supuestamente real de su vida diaria y se levanta? ¿Qué fue eso? Y se levanta por la mañana con un maquillaje como que va a discotequear. No se le ve como a nosotras, que se nos ven las arrugas y la sábana marcada. Eso es ser natural. Y tú lo ves que hacen, por ejemplo, yo hay una youtuber que un día hizo un video de su rutina de mañana y supuestamente ya estaba acostada. En este momento estoy en un sueño profundo, así vivito. Yo dije, ¿cómo tú tengo un sueño profundo? ¿Y quién puso la cámara que te grabe? Y cuando se levanta tiene la ceja perfecta, digo yo, pero ven acá, y tú no te desmaquillaste anoche, eso era yo. Y yo me acordé de eso mientras hablaba con ella. Ella decía eso, que nosotros nos mostrábamos tal cual éramos, así, y hacemos los oficios sin maquillaje. No, pero muchachas, yo las que lo hacen entiendo. Hay personas que lo hacen no porque no quieran mostrarse natural, sino a veces porque YouTube a veces es muy cruel. Muy cruel con las youtubers. YouTube no, sino muchas haters, seguidoras. Son muy cruel y luego la ven así, hablan, si tiene una mancha, se lo mencionan. Digo, a mí no me han mencionado la mía. Y yo tengo mucha, aunque mi piel, muchacha, últimamente se está poniendo más bonita. Ay, yo tengo una mascarilla que... ¿Quién fue que me mandó esa mascarilla? Yo creo que fue La Cruz TV. Cruz, tú y yo necesitamos hablar. Yo no sé si fue La Cruz. Allí me quedan dos mascarillas de las que me han mandado, porque yo sé que dos o tres seguidoras me han mandado mascarillas, me quedan dos, y hay una de tacha que yo creo que esa me vino en una box, ¿sí? Pues sí, muchacha, miren, me estoy poniendo mi cremita, tengo una crema que una amiga me regaló, y esa la estoy usando de día porque tiene un buen protector solar. De noche estoy usando un humectante de Clinique, que es una cosita así chiquita, y también estoy usando la de Nivea, la Aclarax. Miren cómo eso me va aclarando, porque es que eso se me pone oscuro, muchacha. Ya yo se los dije, pero yo otras veces le he usado y me lo aclara. Yo hoy voy a lavarme la cabeza porque están duros los cabellos. Duro, duro están. Iba a lavarme la cabeza, pero miren cómo está el día. Yo me iba a poner un tratamiento que tengo en la nevera. Déjenme mostrarle, espérense. Esto aquí está
Esto aquí está oscuro, muchacha. Espérense. Ay, Dios, mira donde yo dejé eso. Ah, espérense, muchacha. ¿Qué les voy a mostrar? Ahí hay unas cosas sucias. Hoy la luz está muy fea aquí, chicas, porque está nublado, nublado, nublado. Ay, dejen la nevera abierta. Miren, nosotros tenemos que hacer la compra y íbamos ahí anoche, pero yo quería grabar, porque tenía el celular lleno, yo quería grabar la limpieza de la nevera y organizando la compra. Miren, muchachas, yo tengo esto aquí. Miren, esto tiene aguacate, jengibre, canela, melaza, mayonesa. Ay, Dios, ¿qué más fue lo que le eché? ¿Qué más? Yo lo estaba haciendo y mami estaba aquí. Cuando eso mami todavía no se había mudado. Espérense, que lo estoy destapando para que ustedes lo vean. Miren, y eso es como una... Yo lo mantengo en la nevera para que no se dañe. Eso huele a melaza pura, a químico. Y eso yo lo preparé para el pelo. Yo me lo iba a poner ahora, pero... Me ensucié la mano. Yo me lo voy a poner ahora, pero no voy a ir para el salón. Y si no voy a ir para el salón, no me lo voy a poner. Porque no me quiero lavar el pelo y dejármelo mojado. Ay, Dios. Espérense que no, yo sí te voy a ponerla. Miren. Esto es. De que me tienen. Hay una seguidora que me tiene. Ay, mi cable, enséñame a hacer mangú, enséñame a hacer mangú. Y anoche que no trajo unos vibrillos, yo le di, él iba a comprar unos vibrillos, yo le dije, tráeme tres plátanos más y tráeme una cebollita, que a mí la cebolla se me acabó. Le digo que tengo que hacer la compra para yo hacerle el mangú a ella. Porque yo, el mangú a mí me queda suavecito, suavecito. Y a mí me gusta siempre el mangú con esa agüita de cebolla. Tan rico. Walking through all the
Déjenme contarle. Ya terminé de arreglar mi cama. Miren qué linda quedó. Me encanta. Déjenme decirle que este juego de sabana me salió súper barato. Les cuento, miren. Esa tela yo la vi en una tienda a 75 pesos la yarda. Y yo llamé a mami y le dije, mami, ¿con cuánta? Es súper buena. ¿Con cuántas yardas me hace una tela? Y ella me dijo, creo que yo compré dos yardas. Dos yardas. Y hice una sábana. Y aquella tela me salió a 1.25. Y yo compré yarda. Yarda y media o dos yardas. Bueno, la cuestión es que todo esto me salió, claro, sin la hechura, porque mami no me cobra. La azul y los cojincitos vino saliendo, y esto vino saliendo como por 600 pesos. O creo que un poquito más con los costos de los zippers. Esos cojincitos no, ese cojincito no estaba incluido. Y esas fundas de almohada son de... Ay, Dios mío, el celular me dijo que está descargado. Esa funda de almohada son de otro juego, pero yo le voy a comprar unas fundas de almohada blanca para este, porque no tengo blanca. Voy a comprar unas blancas bien bonitas, voy a ponérsela ahí. Pero oiga, yo prendí el celular, ya voy a tener que parar este video hasta aquí. Lo que voy a hacer es que voy a terminar de sacudir ese lado, voy a limpiar este y voy a dar unos saludos, porque déjenme decirle que me puse a lavar. Ah, bueno, ya Carlos se llevó. Ahí había un montón de ropa. Las sábanas, los cubrecamas que estaban aquí puestos. Y me puse a lavar. Entonces, este video yo lo voy a cortar hasta aquí para ponerlo a subir. Para ponerlo a subir. Pero antes, tengo que dar unos saludos. Tengo que dar unos saludos y unas menciones. Pero voy a ponerlo a coger un chin de carga antes de hacerlo. Pero quiero mostrarles algo. Sucede que yo estoy, yo no sé si ahí lo pudieron ver bien por la posición en que estaba el celular. Yo estoy sacudiendo y cuando agarro esto de aquí, ¿no se acuerda la alcancía que yo le dije que traía el botón? Pues él vio ese video. Cuando yo la agarro yo dije, oh, pero está pesada. Y cuando hago así, miro para abajo. ¡Ay! Él le puso una marquita con lapicero para... como una seña para saber si yo la abrí, mire. Le puso seguridad al muñeco a la alcancía. Pero yo le voy a decir, no, no le voy a decir truco porque después lo va a hacer. Sí, sí se lo voy a dar. Yo hubiera sido ver y no le pongo eso porque yo lo iba a notar. Yo lo hubiera sellado con coquí. Él sabe que le cojo la moneda. Ay, pero como me diera risa eso. Miren cómo yo estoy sudando. Déjenme abrir esta persiana. Miren cómo yo estoy sudando. Miren, muchachas, yo tengo que ir al Jumbo. Yo le iba a grabar para allá, pero no, no le voy a poder grabar porque el celular está descargado. Lo voy a dejar cargando. Voy a limpiar aquí mis perfumes. Y esto, miren, no es mentira, miren. Miren el reguero que yo tengo ahí, miren. Entonces, voy a organizar todo esto. Miren, muchachas, yo quiero quitar eso. Se lo quiero dar a Caro. Porque yo, en mi gavetero es muy pequeño. Entonces, yo quiero comprar unos organizadores más pequeños. No sé si comprar el que vimos en La Sirena, Caro. Para yo poner cuantamente mis cremitas, unas cuantas cosas ahí. Y darle ese a Caro, a Stacy. Para yo no tener tantas cosas ahí, porque que esto es pequeño y ahora mismo no puedo comprarme otro gavetero, pero yo sí quiero uno que tenga gavetas para yo poder tener más almacenaje. Entonces... ¿Almacenaje? Sí, mami, saque esa colcha de ahí y esa... ¿También de sí, pero esa no se lava aquí, esa yo la llevo a la lavandería porque es que la lavadora no la mueve. Y llévame aquella funda de almohada que yo la voy a lavar ahora. Entonces, muchachas, ¿qué les decía? Porque yo soy así, yo me disparo. Que voy a ir a Jumbo. Jumbo. Tú estabas hablando del gavetero que quiere uno. Ah, sí, yo quiero uno con gaveta. Más almacenaje. Gracias, linda. Mami, ¿para qué tú vas con eso para el baño? Mira, ese Mitolín lo dejé yo ahí ayer. Déjame ponerme mi chancleta. Yo me voy a ir así mismo con esta ropa. Así me voy. No, no, pero no, para hacer cepillo, pues. Sí, yo me voy a pasar. Pero yo no estoy tan de peina. Voy a ir al Jumbo. Voy a limpiar eso porque después que venga del Jumbo voy a tener que ponerme a cocinar. Y estoy lavando. Tengo que ir al Jumbo porque miren, se me acabó
el bicarbonato. Y yo a mis toallas me gusta echarle bicarbonato. Porque usted sabe que uno se limpia el sudor, todo eso, y el bicarbonato también me la pone blanca, blanquita, blanquita. Entonces voy a ir a buscar bicarbonato, que no tengo, y cloro, nada más me queda un poquito. Yo no lavo sin cloro. Ay, no, yo no lavo sin mi cloro, yo tengo que echar cloro, y voy a ir a eso. Y también a comprar una carne para cocinar. Entonces, ¿qué era? Ya, eso era todo. Eso era todo. Voy a dejar el celular cargando. Déjenme ver. Voy a ver un mensaje que me mandó Dizzy. Porque yo estaba viendo el video de cuando ella dio a luz. Yo no me pude resistir. Yo lloré viendo esas imágenes. Tan linda esta mañana. Ver un niño nacer. Ver. Eso me llegó así. Ay, muchacha. Yo di a llorar y le mandé un mensaje llorando. El ver yo esa cosita así, tan inofensiva, tan linda. Yo no puedo entender cómo hay personas que puedan hacerle daño a un bebé. A alguien así, tan tierno, tan inocente, tan fuera de malicia, de todo lo que tiene este mundo. Y cuando yo vi esas imágenes, yo no me pude resistir. Déjenme contarles que no fui a Jumbo. Seguí. Ay Dios, seguí lavando. Miren, Caro me está sacando las tiritas de las muchachas que van a concursar por las paletas y eso, las que van a concursar por la paleta de Bobby Brown. Ustedes saben, muchachas, que en ese video yo le hice swatch a la paleta. A mí se me olvidó que yo se la iba a regalar, pero yo no tenía la mano sucia. Cualquier cosa, ustedes le echan un chin de alcohol. Solamente yo le hice así para que no piensen que fue que se la mandé usada. No debía haberlo hecho, pero se me olvidó. Pero está ahí, mire, igualita en su cajita. Está el papel de burbuja donde vino, lo tengo guardado. Prendí el celular para decirle. Pero delivery, porque no me espera que yo esté grabando. En este video encontré varios comentarios que me dicen que me lave la mano cuando yo llego. Yo sé que no fue por mal que me lo dijeron, pero quizás yo sí me lavo la mano. Muchachas, miren, si hay algo que yo soy maniática de yo entrar al baño, aunque no lo use, ustedes saben, yo tengo que lavarme la mano. Igual cuando yo vengo de la calle, lo que... Ya sabes que quizá en ese momento no se lo grabo. Otra cosa, cuando yo llego de la calle y ustedes me ven llegando, siempre vengo con el celular grabando. Y lo que hago es que después que ya apago el celular, pues hago las cosas que tengo que hacer. Pero muchísimas gracias. Y por lo que prendí esto fue, por lo que prendí el celular, fue porque Maritza García me dice que yo no compartí el remedio que me dio, el remedio casero, que me dio la señora, ella dice la esposa del primo de Quino, pero él no es primo de Quino, ella es como si fuera una mamá de crianza de Quino. Ustedes saben que la mamá de Quino murió y esa señora siempre, desde que Quino era jovencito, vivió siempre al lado de la casa de ellos y Quino vivía metido en su casa, incluso Quino vivió un tiempo en la casa de ella. Bueno, ella me dio el remedio que era el de la tuna, que allá en México le dicen, ay Dios, creo que el nopal, no me recuerdo, pero ustedes se acuerdan de ese video, que era con el agua de coco. Miren, ella me dijo que eso yo lo ponía a hervir y lo licuaba y me lo tomaba. Pero ella me dijo a mí que el día que yo me lo tomara, yo no podía salir porque eso me iba a poner directa en el baño, el día entero en el baño. Entonces, siempre tenía pendiente, hoy lo voy a hacer, pero ese día tenía que salir. Y ustedes se imaginarán que yo no voy a salir en esta circunstancia, que vaya yo y haga el embarre en la calle. Entonces, ¡ay, eso yo feo! Bueno, la cuestión es que por eso yo no había hecho el remedio, aparte de que yo dije, oye, tengo que esperar a mi próxima cita médica con mi cardiólogo para preguntarle si eso está bien. Porque acuérdense, muchachas, que yo tengo muchos problemas. Después que me operaron del estómago, yo soy lenta para digerir. Muchísimas cosas que yo tenía que investigar si eso no me iba, podía hacer daño.
Entonces, por eso es que yo no he compartido ese video. Déjenme, miren, ya son las 12 del día. Yo siempre pongo la comida en eso de las 12, porque lo que pasa es que Stacy llega a la 1 y yo soy de las mujeres que yo, cuando me metí en esa cocina, eso es un 2x3, ya estaba comida. Yo tenía la bichuela blandita, hacer las berenjenas, voy a hacer una berenjena asada, guisada con habichuela y por supuesto el arroz que ustedes saben que en esta familia no falta. Yo voy a seguir sacando los nombres. Miren, lo estoy anotando aquí para luego anotarlo en el papelito. Hay algunas que sé que no son de aquí del país, porque me lo dicen ahí, pero como quiera yo lo puse y se la mando por correo. Aunque esta paleta tiene espejo y aquí tienden a que si tiene algo de vidrio no la mandan, pero yo voy a hacer mi truco ahí para ver si la aceptan. Miren, muchachas, voy a poner la comida, voy a terminar de pasar los nombres y ya vengo con ustedes otra vez para decirle quién fue que se ganó la paleta. Ya Stacy llegó de la escuela, muchacha. Ay, espérate, que esto está. Yo le iba a poner ahí el... Caro, ven. Espérense. Y el ganador es... Ana. No. Mátalo. Que tenía como que apuntar mi nombre. Toma, mi también. Antes de despedir este video, quiero mandar un saludo para Vanessa Pérez. Un con ese dedito, qué beso, machuipi. Un beso, Vanessa. Y un saludo muy especial hasta Santo Domingo para Elizabeth y su niña Chaeli y para su hijo Diego. Allá va Diego. Go, Diego. Go, claro, Diego. Pero ¿y esa de greñe? Es la hora de yo irme a peinarme. Pero ya, lo batiste bien. Saquen la ganadora. Y la ganadora es... ¿Cuánto vale? El show, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan de eso? Ay, ustedes no son de esa época. No. De la corporé. ¿Cómo hacían la corporé? Yo hacía el sábado chiquito de corporal. ¿No? ¿Cómo era el sábado chiquito de corporal? Canté uno. Sí, es un solo. Vamos a ver quién es la ganadora. Yo tenía que poner mi nombre en ese sorteo. Ven, no me hagas de la madre. ¡Ah, es Stacy! Ajá. Emilia, felicidades. Emilia Betance. Te ganaste un carro. ¿Cómo es? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Un carro y la otra. Un premio. Ana Emilia. No. Volví, dije a Emilia. A Emilia Betance, mi amor, háblame por Instagram. Para mandarte tu paletica. Y nada, chicas, yo voy a despedir. Miren cómo yo estoy, miren. Porque es aquí en la computadora trabajando. Terminando de cocinar y lavando. ¿Cómo es? Y cuidado si la dejan caer. Muchachas, yo voy a despedir este vlog hasta aquí. Le mando un beso súper grande. Las muchachas se van a despedir de ustedes. Adiós, Cuba. Bye. Bye. Claro, eso está, pero muchacha. Te ve que ya te creciendo. Amigas en el closet, bandidas en el closet. ¡Ah!